Sesión pública extraordinaria de Ayuntamiento número 52 para celebrarse hoy día martes 6 de agosto del año 2024 a las 13 horas en la sala de Ayuntamiento ubicada en la planta alta del Palacio Municipal, misma que se desarrollará bajo el siguiente orden del día. Como primer punto, me permito nombrar lista de asistencia. Ciudadana Presidenta Municipal Claudia Gil Montes. Presente. Regidor Ricardo Fabián Ortiz. Presente. Síndica Municipal Angélica Guadalupe Ortiz Campos. Presente. Regidora Nayeli Lisset Ramírez Macías. Regidor Antonio Martínez Guzmán. Presente. Regidora Neiva Teresita Magaña Cárdenas. Presente. Regidor Juan José Sánchez García. Presente. Regidor Abraham Demetrio Medrano Guzmán. Regidor Pavel Evangelista Campos. Regidor César Alberto Isabeles Guerrero. Y regidora Juana Daniela Osegueda Zúñiga. Bien. Presente. Gracias. Ciudadana Presidenta Municipal, informa usted que existe quórum legal para desahogar la presente sesión extraordinaria número 52 con la asistencia de 7 de los 11 participantes. Existiendo quórum legal, se declara abierta esta sesión extraordinaria de Ayuntamiento número 52, correspondiente al día de hoy, 6 de agosto del 2024, y válidos los acuerdos que en ella se tomen, se proponen para regirle el siguiente proyecto de orden del día, instruyendo al secretario general para que proceda a darle lectura. Sí, Presidenta. El siguiente orden del día es el punto número 1, con lista de asistencia, verificación de quórum e instalación de la sesión. 2, lectura y aprobación del orden del día. 3, dictamen que analiza y estudia las propuestas para otorgar la presea a Cuixaloa, todo dentro del marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 4, es un dictamen que autoriza que los ciudadanos Monseñor Leobardo Viera Contreras, Isidoro Reyes Vázquez, profesor José Apolonio de Jesús Contreras García, sean declarados con la distinción de hijo distinguido, así como los nombres de los ciudadanos canónigo Luis Enrique Orozco Contreras, arquitecto Gonzalo Villa Chávez, quienes fueron declarados hijos distinguidos en el año de 1982 y 1994, respectivamente, así como la fecha 14 de agosto de 1969, sea colocada en el muro de honor de tuxpanenses ilustres y fechas conmemorativas para el municipio. 5, clausura de la sesión. Sin otro en particular, señores regidores, quien esté por la afirmativa, expresen levantando su mano. Bien, aprobado por unanimidad para el desahogo de la presente sesión en los términos ya previstos, voy a solicitar a ustedes solamente la justificación de los regidores Pavel Evangelista Campos y César Alberto Isabeles Guerrero, quien a través de los medios electrónicos autorizados por este Pleno del Ayuntamiento solicitan la justificación del mismo. Quienes estén por la afirmativa, expreso levantando su mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. Iniciamos en el punto número 3, toda vez que el 1 y el 2 ya fueron desahogados, es el dictamen que autoriza, analiza y estudia las propuestas para otorgar la presea Cuixaloa, todo dentro del marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y lo motiva el regidor Antonio Martínez Guzmán. Sí, muchas gracias, secretario. Con su permiso, presidenta, compañeros, honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, presente, quien motiva y suscribe profesor Antonio Martínez Guzmán, ingeniero Ricardo Fabián Ortiz y licenciado Pavel Evangelista Campos, en nuestro carácter de integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de Cultura y Crónica Municipal y demás regidores integrantes del Pleno del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, nos permitimos presentar a la distinguida consideración de este honorable ayuntamiento en pleno, dictamen que analiza y estudia las propuestas para otorgar la presea Cuixaloa,
todo dentro del marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, bajo la siguiente exposición de motivos. Omito leer el punto número 1, 2 y solicito se transcriba tal cual en el acta correspondiente. Número 3, lo normado por el artículo 8 del reglamento que contiene las bases para otorgar nominaciones, premios, preseas, reconocimientos y asignación de espacios públicos, establece que la presea Cuitzaloa se otorgará a un ciudadano residente del municipio que con su trabajo, conducta o dedicación se distingue en la preservación y transmisión del conocimiento tradicional indígena, así como en la defensa de los derechos y tradiciones de los pueblos originarios. Tomando en cuenta la anterior exposición de motivos, se llega a los siguientes considerandos. Número 1. En sesión pública ordinaria de Ayuntamiento número 34, celebrada el miércoles 26 de junio de la presente anualidad, bajo el punto número 4 del orden del día, se aprobó por unanimidad, 7 asistentes, iniciativa de acuerdo económico que propone la autorización de la convocatoria y entrega de la presea Cuitzaloa y el turno a comisión para el proceso de selección, todo dentro del marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Número 2, en sesión ordinaria de comisión de fecha 1 de agosto de la presente anualidad, se dio lectura al oficio en donde el secretario general del Ayuntamiento, el licenciado Vicente Pinto Ramírez, hace llegar la certificación de los acuerdos de la iniciativa descrita en el punto inmediato anterior y se dieron a conocer los integrantes de la comisión las propuestas de los aspirantes a la presea Cuitzaloa dentro del marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Acto seguido, se da por instalado el jurado compuesto por los integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de Cultura y Crónica Municipal y por los demás regidores integrantes del Pleno del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco. Se recibió por parte de Secretaría una propuesta que corresponde con el folio número 001 a la familia conformada por Tranquilina Martínez y el ciudadano Carlos Vázquez. El jurado determinó que la propuesta ganadora para su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento es con el folio número 001, conformado por la familia Tranquilina Martínez y Carlos Vázquez, por cumplir los requisitos estipulados en la convocatoria y adecuarse a las reglas propias de la misma. De acuerdo con los requisitos de la convocatoria, la Comisión Edilicia Permanente de Cultura y Crónica Municipal y los demás regidores integrantes del Pleno del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, conforme a lo dispuesto por los artículos 47 y demás relativos y aplicables del Reglamento General del Gobierno, relativos al funcionamiento del Ayuntamiento, aprobados por todos los miembros asistentes, dictamen que contiene los siguientes resolutivos. Primero, se presenta como ganador para obtener la presea Cuitzaloa dentro del marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas al matrimonio de los ciudadanos Tranquilina Martínez Isabeles y Carlos Vázquez González. Segundo, se instruye a la Secretaría General para que por su conducta se invite al ganador para que le sea entregada la presea Cuitzaloa dentro del marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas el día viernes 9 de agosto de la presente anualidad en punto de las 10 horas dentro de sesión solemne en el recinto oficial del Palacio del Gobierno Municipal de Tuxpan, Jalisco. Tercero, se instruya a la Secretaría General para que por su conducto organice y coordine el evento para la entrega de la presea Cuitzaloa dentro del marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. A su vez, se le instruye para que en términos del artículo 15 del reglamento que contiene las bases para otorgar nominaciones, premios, preseas, reconocimientos y asignación de espacios públicos, se encargue de la elaboración de la presea. Cuarto, se instruye al encargado de la Hacienda Pública Municipal para que realice los ajustes presupuestales necesarios para dar la suficiencia presupuestal para el cumplimiento del presente dictamen y erogue los recursos necesarios para la realización de la presea descrita en el punto anterior, así como para la realización del evento de la entrega. Atentamente, 2023, año del bicentenario del nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco, municipio de Tuxpan, Jalisco, pueblo de la fiesta eterna, a 1 de agosto de 2024, y firman profesor Antonio Martínez Guzmán, ingeniero Ricardo Fabián Ortiz, sin firma, licenciado Pavel Evangelista Campos, todos ellos regidores integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de Cultura y Crónica Municipal. Es cuanto, secretario. Gracias, señor regidor. Se pone a su consideración.
Adelante, regidor Antonio Martínez. Nada más quisiera proponer a este pleno, en el dictamen se propone que la entrega de esta presea se lleve a cabo el día 9 de agosto. Comentarles que tenemos para el día 14, en el marco del día de la elevación de pueblo a ciudad, en el caso de Tuxpan, una sesión solemne, y posteriormente el día 29 de agosto, pues otra. La propuesta es de que esta, la de la entrega de la presea Cuitzaloa, en lugar de que se entregue el día 9, se entregue el día 14, sí, en el marco de la elevación de Tuxpan a ciudad, como propuesta solamente, para no tener tres sesiones continuas en este mes con estos propósitos. Lo pongo a su consideración, compañeros. Es cuanto, secretario. Muchas gracias. Bien, si no hay ninguna observación, entonces nada más la única propuesta para el cambio sería, en vez del viernes 9 de agosto, sería el jueves 14 del mismo mes y año. Solamente la hora, esperemos que la presidenta nos asigne de acuerdo a su agenda. Quien esté por la afirmativa, por favor, exprésenlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Pasaremos al siguiente punto, que es el punto número 4. Dictamen que autoriza que los ciudadanos Monseñor Leobardo Viera Contreras, Isidoro Reyes Vázquez y profesor José Apolonio de Jesús Contreras García sean declarados con la distinción de hijo distinguido, así como los nombres de los ciudadanos canónigo Luis Enrique Orozco Contreras y arquitecto Gonzalo Villa Chávez, quienes fueron declarados hijos distinguidos en el año de 1982 y 1994 respectivamente. Así como la fecha del 14 de agosto de 1969 sea colocada en el muro de honor de tuxpanenses ilustres y fechas conmemorativas para el municipio, y lo motiva el regidor Antonio Martínez Guzmán. Sí, muchas gracias, secretario. Con su permiso, presidenta, compañeros integrantes de este pleno, honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, presente, quienes motivan y suscriben: profesor Antonio Martínez Guzmán, ingeniero Ricardo Fabián Ortiz y licenciado Pavel Evangelista Campos, en nuestro carácter de integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de Cultura y Crónica Municipal y demás regidores integrantes del Pleno del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, nos permitimos presentar a la distinguida consideración de este Honorable Ayuntamiento en Pleno dictamen que autoriza que los ciudadanos Monseñor Leobardo Viera Contreras, Isidoro Reyes Vázquez y profesor José Apolonio de Jesús Contreras García sean declarados con la distinción de hijo distinguido, así como los nombres de los ciudadanos canónigo Luis Enrique Orozco Contreras y arquitecto Gonzalo Villa Chávez, quienes fueron declarados hijo distinguido en el año de 1982 y 1994 respectivamente, así como la fecha del 14 de agosto de 1969 sea colocada en el muro de honor de tuxpanenses ilustres y fechas conmemorativas para el municipio bajo la siguiente exposición de motivos. Omito leer el punto número 1, 2 y solicito se transcriba, sí, tal cual al acta respectiva. Número 3, atendiendo la petición realizada por el licenciado Víctor Manuel Mendoza Sánchez, cronista municipal y con fundamento en el artículo 10, fracción tercera, del reglamento que contiene las bases para otorgar nominaciones, premios, preseas, reconocimientos y asignación de espacios públicos por el Gobierno Municipal de Tuxpan, Jalisco, del Ayuntamiento, podrá designar como 3 hijo distinguido a aquellas personas nacidas en el municipio que con sus gestiones y acciones hayan contribuido al desarrollo de la comunidad de forma sobresaliente y trascendental en cualquier actividad. 5. Con el fin de exponer y justificar las propuestas, se tiene a bien presentar las siguientes semblanzas. Leobardo Viera Contreras, a manera de sugerencia, por ahí se enviaron la información a sus correos. Si ustedes tuvieron la oportunidad de revisarlas, se darían cuenta pues de que es bastante la información de cada uno de los nominados. Quisiera proponer, sugerir, si omito darle lectura o gustan que le dé lectura para aquellos que no lo hayan revisado. Lo pongo a su consideración. Exacto. Entonces lo omitimos. Perfecto.
Entonces, continuamos. Entonces, omito leer la lectura de la semblanza de cada uno de los candidatos aquí propuestos, secretario, y solicito se transcriba tal cual al acta respectiva. Dentro del oficio dirigido, número 6, dentro del oficio dirigido por el cronista municipal, donde realiza la propuesta de colocación de bustos en el sendero de los personajes ilustres de Tuxpan, Jalisco, mismo que se presenta a continuación y se contempla en el artículo 2 y 11 del reglamento que contiene las bases para otorgar nominaciones, premios, preseas, reconocimientos y asignación de espacios públicos por el Gobierno Municipal de Tuxpan, Jalisco, número 7. De igual manera, el cronista municipal propone que la fecha 14 de agosto de 1969, en la cual se eleva a la categoría de ciudad el poblado de Tuxpan, cabecera del mismo nombre, se ha colocado en el muro de fechas conmemorativas para el municipio. 8. De conformidad a lo estipulado en el artículo 11 del reglamento que contiene las bases para otorgar nominaciones, premios, preseas, reconocimientos y asignación de espacios públicos por el Gobierno Municipal de Tuxpan, Jalisco, esta comisión autoriza la declaración de hijo distinguido a Monseñor Leobardo Viera Contreras, Isidoro Reyes Vázquez y profesor José Apolonio de Jesús Contreras García, y la colocación en el muro de honor de tuxpanenses ilustres y fechas conmemorativas para el municipio, los siguientes nombres y fechas: Monseñor Leobardo Viera Contreras, Isidoro Reyes Vázquez y profesor José Apolonio de Jesús Contreras García, canónigo Luis Enrique Orozco Contreras y arquitecto Gonzalo Villa Chávez, además de la fecha 14 de agosto de 1969. Expuesto lo anterior, propongo para su discusión y en su caso aprobación iniciativa de acuerdo económico que contiene los siguientes resolutivos. Primero, se declara a Monseñor Leobardo Viera Contreras, Isidoro Reyes Vázquez y profesor José Apolonio de Jesús Contreras García como hijos distinguidos del municipio de Tuxpan, Jalisco. Segundo, se autoriza la colocación en el muro de honor de tuxpanenses ilustres y fechas conmemorativas para el municipio, los siguientes nombres: de Monseñor Leobardo Viera Contreras, Isidoro Reyes Vázquez, profesor José Apolonio de Jesús Contreras García, canónigo Luis Enrique Orozco Contreras, arquitecto Gonzalo Villa Chávez, y la fecha 14 de agosto de 1969. Tercero, se autorice la celebración de la sesión solemne de ayuntamiento el día 14 con motivo del 55 aniversario, en donde se eleva a la categoría de ciudad el poblado de Tuxpan, cabecera del municipio del mismo nombre, así como el cambio del recinto oficial al Jardín Municipal de Tuxpan, Jalisco, para la celebración de la misma el día miércoles a las 10 horas. Cuarto, se instruye a la Dirección de Obras Públicas y Dirección de Servicios Públicos Municipales para que previo estudio y análisis determinen y realicen los trabajos necesarios para la colocación en el muro de honor de tuxpanenses ilustres y fechas conmemorativas para el municipio, los siguientes nombres: Monseñor Leobardo Viera Contreras, Isidoro Reyes Vázquez, profesor José Apolonio de Jesús Contreras García, canónigo Luis Enrique Orozco Contreras, arquitecto Gonzalo Villa Chávez, y la fecha 14 de agosto de 1969. De igual manera, se instruya a ambas direcciones para que fijen el costo de la obra y los trabajos para que mediante oficio den vista a la Tesorería Municipal para que rogue los recursos para el cumplimiento de lo acordado en el presente dictamen. Quinto, se instruye al Departamento de Proveeduría y Adquisiciones para que se encarguen de la elaboración de los nombres y fechas que se colocarán en el muro de honor de tuxpanenses ilustres y fechas conmemorativas para el municipio mediante oficio de vista al encargado de la Hacienda Pública Municipal para que rogue los recursos necesarios para su elaboración. Sexto, se instruye al encargado de la Hacienda Pública Municipal para que realice los ajustes presupuestales pertinentes y se roguen los recursos necesarios para dar cumplimiento a los acuerdos del presente dictamen. Atentamente, 2023, año del bicentenario del nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco, municipio de Tuxpan, Jalisco, Puebla de la Fiesta Eterna, a 1 de agosto del 2024, y firma su servidor, profesor Antonio Martínez Guzmán, ingeniero Ricardo Fabián Ortiz, sin firma, licenciado Pavel Evangelista Campos, todos ellos regidores integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de Cultura y Crónica Municipal. Es cuanto, secretario. Gracias, señor regidor. Se pone a su consideración. Bien, no habiendo manifestación alguna, igual
que el punto anterior quedaría nada más a reserva la pura hora para el desahogo de la sesión solemne que se llevará a cabo el día miércoles 14 de agosto del presente año. Quien esté por la afirmativa de aprobar este dictamen, exprésenlo levantando su mano, por favor. Gracias, aprobado por unanimidad. Pasaremos al último punto, lo cual pedimos a todos ponernos de pie para que nuestra presidenta municipal haga clausura de la sesión extraordinaria de Ayuntamiento número 52. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13 horas con 40 minutos, se da por clausurada esta sesión pública extraordinaria de Ayuntamiento número 52, correspondiente al 6 de agosto del 2024. Muchas gracias. Thank you.